Bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars en el canal. Hoy voy a desbloquear a mi último Brawler legendario del juego. ¿Quién lo diría que sería hoy ya por fin donde acabaríamos desbloqueando a todos los Brawlers de la categoría legendaria? Me acaban de llegar 1000 blines a la cuenta, duplicador de experiencia, madre mía, puntos de fuerza, un Star Drop y 2000 gemas. Como siempre digo, comprad en la Supercell Store con el código AMPITER. Venga, va, sería increíble que fuera legendario, pero no va a ser el caso. Sí que lo será el Brawler que compraremos a continuación, el último. Pero AMPITER, claro, ¿cuál es el último Brawler legendario que te falta? Esa es la pregunta. Que tenemos ahora mismo, teniendo 75 Brawlers de 80, os voy a enseñar un poco todo lo que tenemos, que no está mal. Ya empezamos a conseguir a muchos Brawlers nivel máximo, con hipercargas, increíble, espectacular. Estos ya, con 0 copas, los tengo que subir. Y por último, Brawlers por desbloquear, nos faltan 5 de 80 totales que hay en el juego. Uno de ellos Lily, 4 míticos y el último de la categoría legendaria, el 10º, Chester. Como estamos cerca de conseguirlo por los créditos, tan solo me va a costar 94 gemas, de no ser así. El precio de un Brawler legendario son 700 gemas, unos 30 o 40 euros, un poco loco, la verdad no merecería la pena comprarlo. Pero si hablamos de 94 gemas, por supuesto que lo vamos a hacer. Y ahí lo tenemos, Brawler desbloqueado legendario. El último y el 11º, no son 10, pero como es el último que hemos comprado, lo vamos a maxear, es decir, llevar a nivel 11. Ahí estamos, madre mía, chico, nivel máximo, me he gastado bastantes monedas, pero esto continúa. Gadget dado trucado, Chester obtiene un nuevo super aleatorio distinto al que está usando. Veo, veo, Chester siempre sabe cuál será su próximo super. Yo creo que esto es lo mejor, no tengo ni idea. Puede ser que esté troleando incluso. Refuerzo de daño, por supuesto. Y el último, el escudo. Madre mía, tirando la casa por la ventana, chicos. Skin de Chester también. Último Brawler legendario, merece la pena. Primera partida con Chester, no tengo ni idea, ¿eh? Son bots, pero bueno, vamos a testear un poquito el personaje, ¿no? Bueno, hace... No entiendo nada. Es como que algunos ataques son de una forma y otros de otra. La forma que tienen de atacar es bastante curiosa, la verdad. Pero bueno, son bots, por lo cual no me preocupa. Es completamente aleatorio, no tiene un significado, un sentido. Madre mía, los ataques aleatorios. Claro, ahora tenemos la ulti. Una ulti que no sé qué hace, pero si tiro el dado, cambio la ulti. ¡Wow, bro! Esto es una locura. ¿Y qué hace esto? No entiendo nada. ¿Esto me cura? No lo sé. ¡Qué brawler más complicado, chavales! Racha de 32, claro que sí, coño. Ahora sí, racha de 39, 120 trofeos. En esta partida ya tenemos nivel. Y si no, atención, míralos. Algún mítico, diamante, oro. Ahora mucho mejor, amigos. No, 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 me van a robar. Ay, Dios mío, me lo acabo de quedar. Esto es histórico, me lo va a petar en la boca. No pasa nada, me lo cargo. Hasta luego. El problema son las ultis. Hay muchas y no tengo ni idea de lo que hace cada una. Por ejemplo, ¿esta qué hace, tío? No puedo cambiarlo con el dado. Esta sé que me cura, por ejemplo, 1600 de vida. Cambiamos de nuevo. Esta, por ejemplo, está muy bien. Es como un aerosol de MZ. Mira, por mi guapo. Mira, 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 mira. Mira. ¿Tampoco ha quitado? No me lo creo. Madre mía, hace daño en área. Es que no lo entiendo, lo prometo, tíos. Espero que no me matéis porque es que no lo he jugado nunca y tiene muchas ultis distintas. ¿Esto, por ejemplo, qué hace? Lo he fallado, soy un máquina. Me voy a morir. Madre mía. Madre mía, me mata, me mata. Bueno, 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 bueno. Sí, sí, lo hacemos, lo hacemos. Hasta luego. ¡Vamos! ¡Qué asco! ¡Qué cojones! ¡Racha de 40! ¡Me gusta! Ah, me muero, la he liado. Lo que me pasa con este Brawler es que no me gusta porque es muy aleatorio. Las ultis aleatorias, los disparos aleatorios, la gracia del Brawler, de ahí viene, ¿no? AMPITER, tampoco vas a ser el que cambie la dinámica de un Brawler aleatorio. La rosa afuera, perfecto, porque es todo el rato muy cambiante. Este ataque, quita poco. El siguiente, tampoco. El siguiente, venga, va. Aquí hay alguien, ¿verdad? Mira, mira, mira la bomba. La ulti, ahí está. ¡Hasta luego! Un primo. ¿Esto qué hace, tío? Es que no lo sé. ¿Qué hace esto? ¡Ah! Hace daño en área. Bueno, esto para el punto caliente es increíble, ¿eh? Bueno, zona restringida, mejor dicho. Hablemos con propiedad, por favor. El primo que no se quiere morir, pero ya tiene que llegar su hora. Perfecto. La campeada del colega. Mira, ahí está. A ver qué hace el aerosol. Ojo. Lo tiramos. Pues tampoco. Ah, envenena. ¡Ah! ¡Bueno! Por mucho que me ría y lo que no me va a gustar. Chester, ya lo hemos visto bastante. Tú dirás, AMPITER, me estoy aburriendo de ver a Chester. Como es un vídeo donde desbloqueamos a mi último Brawler legendario. ¿Qué os parece si ganamos una partida con todos los Brawlers legendarios del juego? Empezando por Chester en esta partida y continuando con los siguientes 10. León, Crow, Meg, mi prima. Cuidado que me muero, ¿eh? No, no, es que es una locura, chicos. De verdad, soy malísimo con Chester, ¿eh? Muy aleatorio y eso lo odio, tíos. Vale, va, muerto. Esto me va a gustar. Cuidado. A tu casa, gorda. Va, por favor, chicos. Chicos, gracias. Vale, me quedo yo con esto. Gracias. 7 energías. Esta es mi partida, ¿eh?
Si me muero sin energías, me merezco de verdad todo lo peor. No, no te vas a escapar, no te vas a escapar. ¡Hasta luego! Vale, la bomba. ¡Uy, el aerosol me gusta, eh! El veneno me gusta bastante, chicos. Se va a morir. Si le doy, se muere. ¡Ah! ¡No le he dado! No le da, es vergonzoso, chicos. No. Venga, madre mía, la gente lo que está haciendo aquí para aguantar. Oye, ¿qué le pasa a la peña, tío? Pues venga, vamos con Lola, por favor, Lola. Madre mía. Bro, qué pereza de partida, por Dios. Chicos, a tu casa. Un abrazo, pido energías. Y no tienes nada que hacer ya. O sea, ¿qué haces? No tienes nada que hacer, voy a ganar. Voy a ganar, chavales. Este precioso, he ganado. El peor chester de la historia. Es increíble. Nos metemos aquí en Brawlers, ordenamos por, efectivamente, calidad, de mayor a menor. Y aquí tenemos los 11 Brawlers legendarios del juego. Vamos a ganar una partida con cada uno de ellos. Segundo Brawler legendario, Spike. Yo pensaba que solo había 10 personajes legendarios, y de hecho era así hasta que salió Draco, que salió hace muy poquitas semanas. Spike es sin duda alguna de los mejores Brawlers legendarios que hay. Es una barbaridad, en mi opinión. Está bastante bien. Y madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero bueno. Pero bueno, chicos. No me robéis. Oye. Oye, pero bueno. Madre mía. Pero cómo me están robando todo. Gracias. Vamos a por el rico si es que quiere venir. Que no tiene mucho sentido esto que acaba de hacer. Es muy malo. Vamos a limpiar arbustos también. Muchas gracias. No veo alergias por ninguna parte. Por lo cual. Ay, no, 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 no. Vale. Hipercarga esto ahí. Le hemos dado, lo matamos. Dios mío de mi vida. ¡Qué barbaridad! Tercer Brawler, Crow. Lo tenemos a nivel 10. Como que da un poco de stock, ¿no? Venga, vamos a mejorar el nivel 11. La hipercarga no la compro hasta que no me salga una oferta. Bueno, ahora empieza lo bueno de verdad. Ay, 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 ay. Pero bueno, un abrazo. Esto me lo quedo yo, me lo cargo, ¿eh? Este Bandy está más muerto que muerti. Vale, uno contra Pam, cuidado. ¡Sí! Es una nueva victoria. En este caso con Crow, un abrazo. Y ahí está Pam Veraniega. A tu casa, gordo. Me van a banear de Brawl Stars, sí. Cuarto Brawler, León. Vale, buena. Ok, no, no, estoy muerto, estoy muerto. No me lo estoy creyendo, chicos. Madre mía, qué peligro. ¿Cómo me sacan, tú? Tenemos aquí al rico, ¿eh? Pero, claro, es que si voy para allá, créanme que hay que matarlo, ¿eh? Por favor, alguien le puede encerrar, que no se puede quedar ahí, tíos. Es que no puede, es que me niego. Gracias. Qué barbaridad. Madre mía, madre mía. Pues cuidado aquí. Me hace counter, la verdad, no puedo. Estoy muerto, estoy muerto. Madre mía, no. ¡No! Es mi momento, está aquí el Chester campeando. Hola, ¿qué tal, Chester? Madre mía, casi me mata, ¿qué cojones? Madre mía, el invisible. Madre mía, el invisible. Tengo que ir a por Shelly, ¿eh? Tengo que ir a por Shelly antes de que se cure. Madre mía. Madre mía, que no se cure la Shelly, por favor. Ahí estamos. ¡Ahí está! ¡Victoria con León! ¡Madre mía, la victoria con León! Quinto Brawler legendario, Sandy. Aunque parezca loco, Sandy es el único Brawler legendario que no tengo maxeado. En esto sí que los he maxeado, pero Sandy todavía no. Está a nivel 1. Y la verdad que esto es increíble, el nivel 1 de un personaje. Qué raro se siente, no hace daño. Vamos a ganar la partida porque no tiene muchas copas. Por no decir que es la primera partida con Sandy en mi vida. Cero copas. Y a este paso no me da ni para tirar la ulti, tú. ¡Madre mía, chico! Tiene un poco flow MZ. Uno para uno contra Bull. Bueno, pues ahí está el Bull. Míralo. Pues, vale, invisible y fuera. Vale, sexto Brawler, Amber. Me va a gustar mucho, ¿eh? Boy. Es que el daño que hace Amber es absurdo, chicos. Y encima de un autoataque, es que sin querer, no hay que apuntar. Yo con Amber apunté al principio y qué van, no apuntéis nunca. No lo quiero gafar, pero me veo bastante bien, ¿eh? Ahí están los pibes. Ahí está, hasta luego, Crow. Es increíble el daño, de verdad. Tenemos gadgets, por cierto, que no he utilizado todavía. Ahí, no. No, están ahí los últimos. Lo tenemos, esperad un momentito. ¡Ay, Dios mío! ¡Hasta luego, Bull! Increíble, Amber. Séptimo Brawler, Mer. En este punto del vídeo, para vosotros, ¿cuál sería vuestro Brawler legendario? ¿Cuál diríais? Hay muchos que son buenos, yo diría que Chester igualmente es el que menos me ha gustado. Madre mía, 60 de vida y me la ha pelado, ¿eh? Nada, estoy muerto. Me la acabo de jugar. Madre mía, qué bombita, amigo. Lo malo de este Brawler es que es muy lento, porque por lo demás es perfecto, chicos. Oye, que se pegan. Claro, sí, chico. Sí, ay, 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 Dios mío. Si pudiera correr un poco más. Ojo. Ay, pero bueno, Rosa. Uy, lo tiene mal Rosa, eh. O a lo mejor lo tengo yo. No, yo no lo tengo mal. Yo soy muy tanque. Me he cortado la ulti. Ahora sí ha llegado mi momento. ¡Venid a por mí! ¡A vuestra casa todo el mundo! ¡Hijos de puta! Octavo Brawler legendario, Surge. La verdad que es buenísimo. Es un Brawler espectacular. Y lo tenemos, bueno, aquí con 500 copas también. En un ranguito 20 muy humilde. Pero bueno, para uno va a servir. Cuidado aquí, que no me roben. Gracias. Ese bus se va a morir también. Vale, hay que subir de nivel aquí. Hay que subir. Muy bien, el Viron. Cuidado que lo puedo matar, ¿eh? Yo creo que lo puedo matar, pero... Nah.
Nah, nah, no merece la pena. No merece la pena porque viene el otro tío. Madre mía, esto va a estar bien. Esto va a estar bien. Muy bien. ¡Wow! Es increíble. Qué salvada te acabo de meter, chaval. Madre mía. Espectacular. ¡Ay! No. La he liado. La he liado. La he liado. ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué locura! Noveno Brawler legendario, Cordelius. Yo gano a Buzz, yo creo. Yo 100% gano a Buzz, pero vamos, de calle. A lo mejor no lo ganaba, pero me lo he creído. Uy, uy. Hoy. Madre mía, chavales, brutal. A ver, me gustaría, mira, si utilizo el gadget de silencio y viene silenciado, lo mato. Lo ha hecho fatal la pam. Uno para uno, ay, Dios mío, vale. Qué pereza, Gus, tío. Madre mía. A tu casa, ahí estamos. No, a lo mejor era un bote. Siguiente Brawler. Décimo Brawler, Kid. Madre mía, aquí en supervivencia, Kid es espectacular. Lo único que tenemos que hacer es esperar a tener la ulti, campear la ulti, que encima se recarga automáticamente. Saltar uno para uno, hacerse invisible, ser asquerosos. Diría de hecho que Kid es de los mejores Brawlers en supervivencia. Seguro, además, eh. O sea, creo que no tengo ningún tipo de duda. Mira, me hago invisible. No me están viendo. Ahora me meto aquí. No saben que sea. Mira, es aquí. Bueno, pues mira, me llevo la kill. No pasa nada, si es que la última la tenemos en un momento. Uy, bro, hasta luego. Un abrazo. Perfecto. Uy, pero bueno, aquí. Ahí está. No, no. Ay, ay, ay. No, madre mía. ¡Qué tortones! Hasta luego, Draco. Nos vemos en otra vida. Uno de vida. No, no. Ahora sí. Madre mía, hasta luego. Wow, con el gadget, uno de vida. Qué miedo. Dos energías, 15.000 de vida. Mucha suerte al último, que encima se ha muerto. Madre mía, no, aquí eres espectacular. De este modo, increíble. Bueno, y ahora pasamos al último con Draco, que es el último Brawler legendario que ha salido del juego. En este mapa va a ser complicado, la verdad, porque no tiene alcance. Entonces, pues la gente va a abusar de mí como van a querer. Lo bueno es que el gadget de uno de vida está rotísimo. Bueno, bueno, el colega. Bueno, el colega que se acaba de ir. Mira, mira, ay, Dios mío, Nani, Nani. Tengo yo mucha vida. Me gustaría ir para allá, pero vamos a ver a qué juegan. Ahora, muy bien, qué torta, chaval. Tenemos una Bibi, entonces activo esto, yo creo que me la cargo, ¿eh? Yo de verdad creo que tengo mucho más daño que ella, ¿eh? ¡Wow! ¡Sí! Es increíble cómo cambia la gente en este modo, tíos. Mira, mira, genio. Es que antes lo digo y antes sucede. Madre sucha tu casa, por campero. No faltan dos. Uno para uno, es un muerto. ¡Uy, sí, tiene energía los dos! ¿Quién es mejor? Yo creo que... No, no, no. ¡No! Y con esto cerramos el vídeo de hoy. Gracias por estar una vez más hasta el final. Suscríbete al canal, que es gratis, no te lo pierdas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.